Cámara de Diputados Sergio Massa plantea que se actualice las ganancias. Esta propuesta al Ministerio de Economía es para adelantar el impuesto a las ganancias. Massa le solicitó al titular de Hacienda Nacional que modifique la fecha de actualización del mínimo no imponible para que no se neutralicen los aumentos salariales acordados con los gremios y no afectar el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados. Sergio Massa envió el escrito para modificar la fecha de actualización del mínimo no imponible y, según la ley, el mismo debe actualizarse de acuerdo a la variación del RIT, es decir, de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales entre octubre de un año y el mismo mes del año siguiente. La intención es pasar el incremento que, según la ley, debería aplicarse en enero del año próximo a partir de junio. Además, el sueldo anual complementario, es decir, el aguinaldo, quedaría eximido del impuesto para aquellos contribuyentes cuya remuneración promedio, ojo, no haya superado los 225.936 pesos en el segundo semestre. Así, de este modo, se consolidaría un esquema de alivio fiscal.